el Estado laico hacerlo también a nuestro interior de nuestros movimientos, y esto es lo que me gustaría plantear. Muy bien, primero rápidamente, Michel Foucault habla de la Inquisición biomédico-psiquiátrica. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Lo que antes fue pecado, simplemente después se hizo enfermedad y ahora es trauma. Pero si nosotros analizamos, casi es calcado lo que las iglesias declaraban pecado, después se hizo enfermedad y ahora es trauma. ¿Qué es un sistema inquisitorial? Aquel sistema sociopolítico que se siente con el derecho de decidir sobre los cuerpos de las personas, intervenir en ellos, ya sea por sus prácticas sexuales o por sus creencias. Me parece que en México está avanzando el conservadurismo con la máscara de la salud. Algunos de ejemplos de estos, para mí, pueden ser las leyes contra el tabaco y el derecho al propio cuerpo y el derecho que yo tengo a decidir qué me meto. Eso es mío, claro. Siempre está, bueno, y el derecho de los no fumadores. ¿Cómo le hacemos para que al garantizar los derechos de los fumadores no vayamos en contra de los no fumadores? Por ejemplo, la ley contra las miradas. Me puse a investigar cuando se hizo en México la última ley contra las miradas y fue la Inquisición. Esto lo documenta Fernando Benítez en su libro Los demonios en el convento. Y allí el monseñor Aguiar y Seixas, arzobispo de la Ciudad de México, le pide al virrey que toda mujer que viera a un hombre directamente a los ojos en la calle pudiera ser acusado por el varón, apresada, y llevara a una cárcel que se construyó para estos fines, que se llamaba el Belén de Tacubaya. Ahora al revés, me parece absurdo. Me parece que no va por allí el ir condenando las miradas lascivas de los hombres ahora en nombre de defender la integridad de las mujeres. Creo que sí, es feo, las miradas lascivas, feas, y son, pero es como si nos pusiéramos, quisiéramos regular las groserías en la calle. Me parece un avance de la derecha. O estas leyes antídoto en los estados, contra el aborto, también contra las sociedades de convivencia, hay un avance de la derecha. Hubo una, bueno, el dinero a las iglesias, el gober piadoso que tenemos allí en Jalisco, Emilio González, ¿no? Dona 30 millones para construir el santuario de los mártires, y luego otros 15 millones para el caminito, pues no había, era terracería, ¿no? Y le está llamando turismo religioso, por supuesto, usando los fondos de los ciudadanos y las ciudadanas. En Guadalajara, en 2007, se intentó formar una red a favor del Estado laico en Jalisco, y en una de las reuniones fundadoras llegaron golpeadores al local. Unos 10-15 minutos antes de la sesión irrumpieron, golpearon, hubo sangre, compañeras que fueron encerradas en unos baños y poca gente en México se enteró. Esto quedó así como en el olvido, pero esto está pasando. Antidoping a funcionarios y candidatos. Allá en Guadalajara hubo un reality show, ahora sí que entre los candidatos del PRI y del PAN, el del PAN exigiéndole al del PRI que se cortara un mechoncito para ver si no tenía miedo y que lo pusiera para el antidoping. El otro dijo que sí, no hay bronca, al final se lo robó, ¿no? Y ese es el que quedó, Aristóteles, el del PRI. El PAN perdió toda la zona metropolitana en Guadalajara y muchas otras ciudades, y probablemente pierda el Estado también en la próxima elección a gobernador. Nuevamente, ¿y el derecho a meternos en nuestros cuerpos? Los derechos sexuales están basados en los derechos corporales. Mientras en el nombre de la salud permitamos que el Estado vaya interviniendo en lo que decidimos sobre nuestros cuerpos, no nos extrañe que al ratito también quiera intervenir en la cama, en nuestras camas. También tengo la noticia que en el Estado de Veracruz se están pidiendo pruebas obligatorias de VIH a funcionarios. Es nuevamente lo mismo, la derecha en el nombre de la salud avanzando, avanzando en esta nueva inquisición biomédico-psiquiátrica. Pero al mismo tiempo, también hay grandes avances a favor de las libertades corporales y sexuales en México. Un movimiento feminista fuerte, con propuestas innovadoras y paradigmas de avanzada lo caracterizan, hechas a nivel latinoamericano y sin lugar a dudas a nivel mundial, por mujeres valientes que han destacado por su inteligencia. Por ejemplo, el concepto de género, que ya se utiliza hasta en la iglesia, ya dicen bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Toda esta propuesta a la que se pusieron en contra ya se ha generalizado y nace desde el movimiento de las mujeres. Un movimiento de diversidad sexual que tiene ya más de 30 años de lucha y presencia en México y en América Latina. Movimiento de educación sexual que ha generado propuestas innovadoras que han llegado a impactar e influir positivamente la declaración de principios de otras organizaciones como la WAS, la World Association of Sexology, donde hacemos énfasis en el derecho al placer como un derecho humano. También esto en el
Congreso de Valencia, y México aportó mucho en la declaración de principios de la UASI y de otras organizaciones. Un movimiento de lucha contra el SIDA, vanguardia en América Latina y con gran influencia en ONU-SIDA, donde grandes personalidades como la doctora Patricia Uribe lo demuestran y muchas otras personas que están allí. ¿Qué pasa? Creo yo que estamos presenciando un choque de trenes, de frente. Un gran conservadurismo ancestral de nuestro país y fuertes movimientos mexicanos de progresistas que se están encontrando, donde ante el avance yo me he preguntado, ¿dónde está Demisex? ¿Dónde está FEMES? ¿Qué estamos haciendo? Tal vez quisiera más presencia de estas nuestras organizaciones que hemos instaurado y creado para ello. ¿Tendremos que crear otra? ¿Cómo le hacemos para no estar de reaccionarios nada más nosotros y nosotras, reaccionando ante lo que la derecha hace? Pues la base está en enfrentar los retos que tenemos dentro de nuestros movimientos. Desde mi experiencia de 21 años de trabajo en cada uno de estos movimientos, quiero presentar un tema tabú de cada uno de ellos o un tema reto que me gustaría que, afortunadamente es un Estado laico, ya los herejes tenemos derecho a la disidencia, y creo que en este sentido podemos hacer un ejercicio de autocrítica y de reflexión. El primer movimiento que quiero plantear mis dudas y mis preguntas es el movimiento contra el abuso sexual infantil. Creo que el reto es lograr detener el abuso sexual infantil sin penalizar la exploración sexual infantil. Es un límite muy sutil. Pero no podemos penalizar toda exploración sexual infantil. No confundir exploración sexual infantil o adolescente con abuso. ¿Cómo le hacemos? De 17 ella o él y de 18 la otra persona tienen sexo, hay una demanda, es voluntariamente elegido. ¿Es abuso? Según la ley, sí. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué decimos FEMES ante esto? ¿Es pederastia? Según la ley, sí. Uno es mayor de edad y el otro no. Cada vez es más alta la edad de consentimiento sexual, incluso con aprobación paterna. Yo recuerdo que antes se decía que si se querían casar una chavita y un chavito 15 y 16, si los padres o tutores aprobaban, ya no había bronca. Si un papá quería entrar a una película de adultos con su hijo o hija, bastaba que dijera, es mi hija, es mi hijo. Ahora ya no se puede. ¿Cuándo es abuso? Si las personas tienen, por ejemplo, las dos personas involucradas, menos de 18 años, ambos o ambas, no hubo violencia, no hubo coerción de ninguna de las dos partes o más partes que se jugaran. El mayor, hoy se cree, siempre será el abusador, la abusadora. Aquí hay dos prejuicios. Uno, que él o la menor no tienen deseos sexuales ni iniciativa sexual. Y por otro lado, que el mayor o la mayor siempre saben más o siempre desean tener esa práctica. ¿O será que el objetivo de fondo es detener toda sexualidad infantil? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien mayor, aunque sea por meses. ¿Cómo le hacemos para delinear bien esta diferencia?